Por la izquierda, lo marca de cerca, por ahí Néstor,
pelota al lateral, progresa el puesto allá la por la izquierda. Se acerca hasta ahí a Caimo para hacer el lateral. El delantero centro, el número 9. Es el mismo que va a meter la pelota al área. Sube inclusive el central, la lleva a cabecear. Juega a preparar el Costa ya la pelota al área. Lo buscaban a Gallego, pero el que gana es Juanfran, la torre del Maspa que no falla. Pelota natural, pero no era listo finalmente el que rechazaba. Si está fresquito, no me gustaría ser de esos jugadores que tienen que afrontar la barrera en una noche como hoy. Pero bueno, la acogida normal, empezando a llegar un poquito de gente, pero poca, la verdad, porque la noche está estupenda, ideal para un partido de fútbol como este. Ahora falta para más para la mitad de casa, y luego otra vez le hicieron nitro. No, Tudela, el portero de Costa Yala. ¿Dijiste que estabas por acá? Justo le devolvían la pelota desde la calle, caía al área, se toma su tiempo el portero finalmente. Retiran el segundo balón. Con el pelotazo largo desde el piso. La verdad es que se combinó un poco justo a la mitad de campo, gana por ahí Néstor. Quería valer el plato que recupera. Es un rápido que queda, le dura poco la pelota al más fácil. No quiere problemas. La mejor es el que se ha hecho. Viene al sector izquierdo para que pueda meter por él. ¡Fuera! ¡Arriba, arriba! Ah, no, Pedro. Pedro Bonilla. El lateral se la regalan al Costa Yala, la tiene Levi, cuidado, que sabe, la juega con Dima, la pisa bien, Dima, que la marca Robert, la juega con Jordan. La tiene Jordan, se la sorprende. Ya. En un tiempo ahí va a seguir, sin problema, no le sorprende. El partido del Maspa sale de mano, juega con el Fini. Pero puede, ¿me dices qué? ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Venga, Cali! ¡Venga, Cali! ¡Cima!
se ve un tiro libre por el Costa Ayala, lo juega rápido, centro al sector izquierdo, no podía controlar, yo controlaba el pecho, Montillo, Cali, aprovecha la tensión, roba la pelota, juega ahora a la derecha para Saúl, esa la banca bien, recibe una marca, la tarascada por el campo, exigido ahora, para Néstor que juega con Carmelo, perdón, era Ravelo, juega Carmelo ahora, ahora sí con Néstor. Entretenido el partido, ¿verdad? Muy buena la recuperación. Bueno, ahora le quiere con Carmelo, se apoya atrás. Néstor se la devuelve a Carmelo. No se mueve nadie. Decide jugar con Espini. Otra vez al sector izquierdo. Un cara Espini. La va a poner en juego. Finalmente hay lateral para el mapa desde la derecha. No,
va a ser Cali. Achucha el Maspa aquí en el primero. Juega Cali, lo hace como Saúl. Zafa bien el Saúl. Pelota para el Remense y en 1-2 la lengua de vaca. Vale, el rey, quería abrir a la izquierda, pero no hace mal. Le da la pelota directamente a Lima, que tiene la contra. Hasta ahí ese Ravelo. Cuidado con esta. Entre Ravelo y José, presiona el portero. Saca largo. Hasta el mitad de campo llega. Es honesto. Yo creo que toca pelota. Pero la entrada fue dura. Al límite de la legalidad se lleva la manilla Néstor. Minuto 16 de partido. Amonestado el medio centro. Con una dura entrada, Levi. Tenemos otro gol, Odi. No, no es un poco físico. ¡Cierra! ¡Para medio, para medio!
vengan los resultados y ver finalmente, como dice el bueno de Odi, si esto es ventaja o desventaja. Qué buena, por cierto, la jugada de Ravelo por la izquierda. Se termina en un córner, lo hace Rimensey, saltaba José a cabecear solo, pero cabecea mal, desviado. La pelota se pierde por el segundo palo. Te comentaba, gran partido Ravelo el día de hoy, haciendo inclusive ahora labores de interior con la izquierda. La jugada en profundidad, pero notable la verdad la cantidad de recuperaciones. El número 8 hoy, el más que no más, jugando hoy en la medular. Hemos visto también de interior, de lateral. 22 minutos en el anexo. Thank you.
Con Cali para la derecha,
Julio Jorge en el central. Luego toca con Juanfran. Juanfran juega a la banda izquierda con Carmelo. Y Carmelo levanta la cabeza. Encuentra pase claro. Sigue volver a jugar con el central. Ahora el que avance se cruza el pelotazo largo buscando Espín. Le llega la pelota finalmente. Falla ahí en el sector de izquierdo. Lo apoya por detrás Carmelo. Acaba bien el clima desde el piso, pero recupera rápido Espín. Pero para el juego. Le para el ritmo al otro equipo, ¿sabes? Ya no se ve bien. No, porque se bajó. Mira, 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 mira. ¿Lo ves? Thank you.
poco las cosas en Costa Yala, mucho bien y una falta peligrosa que finalmente el central Santi estrellaba en la barrera. Ahora ataca tímidamente de la izquierda, está bien parado, más palomas hay que decirlo. Ofensivamente le cuesta al Costa Yala hacerle daño. Le queda la pelota por ahí a Jordan, intentaba un rebote, cuidado, se le está pegando la saca atrás, le pegó Mario. La pelota se va a dos. Casi la mano está penetrado en el torno, ya no hay el piso abajo. Nada del Costa Yala, era buena. Lo comentaba José, me estaba convenciendo por acá, probablemente me caiga. Vamos a ver cómo se resuelve todo mañana. Pero sí, hay ganas de buena altura de hoy. Fuimos a ver al Sanford el otro día con José, que no quedó por acá. Tampoco jugó César. Pero bueno, se reventó el San Fernando 0-1 entre la estrella. Y veremos qué hace. ¡Vuelve! Ahora en la parada no intenta ir de la derecha, pero con pelotazos. Cuesta mucho conectar. Finalmente. La próxima semana, me comenta José Tudela. La próxima semana ya estará incorporado. Uy, cuidado con la pérdida de Ravelo. No sabe qué hacer con la pelota, Ravelo. Se aprovecha la pérdida. Una de las pocas. De noche de rojo el día de hoy. Un gran partido, Ravelo, la verdad. Es lo que tiene la pérdida. La pérdida siempre es peligrosa. ¿Sí? Está sentada, pues es muy alto. Carmelo le tiene un pelotazo largo, le busca el Remensei, pero gana por ahí Gallego siempre. La pelota cae en la mitad de la cancha, la rescata por ahí Richard. Le da un pase en profundidad a Calmo, pero a Calmo no sprinta. Finalmente la pelota a la mano de Ayose. Se juega con Edu, San Incapi, Retula. Bueno, juega ahora con Juanfran. Juanfran con Edu. Se prestan la redonda los centrales. Ahora se le da un poquito a Néstor. Pero que va a jugar con Juanfran. Va a jugar a la izquierda. La pelota para Carmelo. La buscaba por ahí. La vino el desmarque. Cuidado que le queda Remensei entre líneas. Se lleva a los hombros en el camino. La busca José. Buena pelota para Saúl. Le pasó un día a este primero.
en el mapa hoy. No, 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 es más suave, ¿eh? No puede ser así. No puede ser así. Son dos goles seguidos. Mira a ver cómo quedó, a ver si te parece. Cambia de banda a la izquierda para Ravelo.
Se va cerca por ahí esto, pero pasa de otra vez. Y te juega con Cali a la derecha. Y busca por aquí Saúl. Y con Ravelo Cali. Hace la partida ahora con Spini. Y el avance de la mitad de la cancha también lo hace Néstor. Pero toma Paloma, la sigue jugando por el fondo. Y hace ahora con esto la pasión bueno con el Remense. ¿Llegaste a ver el tu padre? ¿No? ¿Pero qué no? ¿Qué no? Sí, no recuerdo. ¡Adiós! ¡Adiós esto! ¡Adiós esto! Yeah.
esto sigue así, está más cerca el mapa del cuarto que el Costa Yala. Es cierto que el killer no solo viene en racha, yo lo veo mucho más maduro a la hora de definir, tomándose la pausa justa, haciendo lo que tiene que hacer. En el penalti recibe, acomodaba la pelota rasa al palo izquierdo de su tocayo José, y la llevaba a cachetear. Pero la pelota con los dedos es suficiente para que la pelota terminara adentro del gol. Tenemos gol, por cierto. Que le robaron un gol al pobre central. Es
salió a festejar desde la tribuna y le cortaron el festejo. Ahora le intenta el Costa Yara, pelota para Jordan. No tiene el pie, llega a esto. Una exhalación corta. Si acaso uno piensa más, pero que uno está tiene tiempo ya, tiene que poner la pelota en juego Cali. Con un lateral defensivo desde la derecha. Indicaciones Cali. Bola Edu. Se fue con Benzema en largo. El Rey la perdió con Richard a medias. El taco para Cali. ¡Esto! ¡Esto!
parte en diagonal de Saúl, por detrás inclusive de José. Ataca con el Costa Llana por el sector izquierdo. No puede frenar el ataque, más Paloma prospera para el Lucha. Ahora presiona a Néstor, pero el central juega ahora con Cali. Cali juega con Mensei, Mensei hace lo propio con Ravelo. Buen recorte de Ravelo. Yo creo que quizás no le perdona la amarilla a Rubén en la zona del campo, pero yo tampoco busca la pasada ante el recorte de Ravelo. La falta del juez se acaba todo ahí. Va a haber cambios en las dos palomas. Se viene a la cancha el número 12, Enrique, juvenil. Se va el número 6, Néstor, en buen estado y entre aplausos. Buen partido. Medio centro de más palomas. Pues a la cancha, Enrique, el juvenil. Tenemos que nos muestra. Se va a poner la pelota en juego, lo va a hacer el Remensei con una falta en la mitad del campo. Espera que progresen los hombres del más palomas. Juega la derecha con Cali. Recibe solo Cali. Se frena, levanta la cabeza, espera a los lados, toma con Cali. Ravelo juega ahora con Saúl, proyecta también Cali por la derecha, lo ve Saúl, no, que siga ese juez en medio de ventaja, viene el centro de Cali, segundo palo, se pasa el número ahí, la va a buscar José y se la lleva. Quería enganchar el recorte, pero se la roba Dimas ahí a José, sale el Costa Llana ahora, a media pelota afuera, un hombre tendido del Costa Llana en el piso, Sergio, aprovechamos para irnos por ahí, o si quieres. Se dio rentable a sabores, ¿no? ¿Cuánto duele banco, ¡Gracias!
bien. Lleva Richard por ahí. La llevo.
Ya llegó a la derecha, buscando por ahí la proyección de Rubén. Aunque el centro, el hombre de Costa, ya la pelota al área. Bueno, casi bueno el control de Dima, finalmente le queda largo. Y ese minuto 28 de partido, se ha quedado el mapa. Bueno, no sé si es demasiado. Ahora la tiene Cali. Juega con él. Venga, se lo toque con Juan Fran. Juega con Enrique. Toca para el Principito Miguel. Que juega atrás con él. Vuelve a la derecha para Cali. Cali para el Principito. Lateral derecho, juega directamente en corto con Edu. Edu hace lo propio con Juan Fran. Hasta allí, que se va a dar. La tiene el chaval, toca la derecha con el Principito. Mira Saúl. La pide Cali, la pide Saúl. Engancha bien, Miguel se va de dos hombres. Busca Sosa, se encuentra el Pidi la pone para Mensei. Mensei a la izquierda. Pelota para el Carnero, que amaga un centro y buscaba en bajo el Pidi. Pero la pelota finalmente recupera la llave para el Costa Ayala, se la regala a Ravelo en la mitad de cancha, que la duerme con el pecho, el juego en corto por el Principito Miguel. Ahora desde la izquierda. Se cambió de banda, Miguel juega al medio, convence, la pide Cali por la derecha, se la da. Aquí el Cali propone lateral, viene el centro al área, bueno, tiene el cabezazo de Carmelo. Se va a perder por el lateral el cabezazo, pero la jugada fue buena. En una posición que no es fácil ahí, en estos pocos minutos ha resuelto bien, velocidad de pase. Se planta prácticamente en medio centro. Sí, por donde suele jugar Busquets, una cosa así, distribuyendo juego rápido. Pues no le parece, la verdad, mucho temple. Sin errores en lo que llevamos de partido, que es importante en esa posición. Cuidado con el Costa Ayala, buscaba por ahí Richard, logra sacar el disparo, finalmente la corta ahí. Va a salir el más pala, tiene Miguel, pierde la pelota Miguel, cuidado, la tiene Dima en la frontal para el Costa Ayala. Se quedó con un taco, regala la pelota justamente en Richard, que sale en corto con el 6. Pensé en la cambia toda la pelota. Era Carmelo, perdón. El asistente, de un lado. Perdón, hoy 31 se cumplen de esta segunda mitad. Más lo que adicione el árbitro del partido, Eleazar Rodríguez Ramírez. De buen arbitraje el día de hoy. Salta por ahí para tirar la pelota al lateral. Enrique. La pelota con Dimas, quiere prosperar en Costa, ya la recupera la posición Ravelo, cubriéndole la posición a Carmelo. Parece que se quedó de extremo izquierdo. Sergi. Sí, Carmelo, sí. Pelota para Levi, el Costa Ayala, cuidado que se asocian los hombres del Costa Ayala, pero la pelota en la frontal, en la contra del mapa, ataca Saúl, la pide por el medio Mancel, pelota para el rey, la pide también Saúl, viene la pared, vuelve, se mete a la área Saúl, viene, cántalo, tapó José, le gana el mano a mano. Buena jugada, mantuvo el cuarto del 32, lo tuvo claro Saúl. Perdón, el más palomas. Buena jugada, se asoció con el rey. Pero el último pase lo deja prácticamente solo. Pero el malo se lo lleva el portero. La Costa ya la que lleva dos. Después de la primera mitad le sacó uno también en el 6. Ahora juega el Costa Ayala. Lo hace en el medio campo. Viene con él, lo vieron a protestar Gallego, el capitán del Costa Ayala. Mira.
Una lechuza, sí, la forma de volar no es una, es una lechuza. ¿No podría ser un cernícalo? Pero los cernícalos son más grandes. Tiene 60 centímetros. No sé, no estoy convencida. Le va a pegar Raúl Lodi, 25 metros, 3 hombres de Mapaloma en la barrera, más uno del Costa Ayala. Ha zapado los jugadores en los... ¡Le pegó Raúl! ¡El rebote en Cali! ¡Pelota en córner! El disparo del número 12 del Costa Ayala. Estaba en el omóplato izquierdo de Cali para perderse por el córner. Y hasta allí va a aparecer el efectivo Sergio. Le va a pegar a pierna izquierda, dentro izquierda, el número 15 del Costa Ayala, Sergio. Todos los hombres del mapa defienden, excepción de Saúl. Pilota al área. ¡Disparo! Raúl finalmente se va por el primer palo. Casi le grito gol. Casi no lo como. ¿Quién está jugando de lateral? Era Tutu, el número 14, finalmente, el que disparaba. Jonathan. Lo tuvo claro el Costa Ayala, pero esto sigue 3 a 1. Pero un cambio. Pone el mapa. Va a entrar ahora Jordi finalmente. No, Diego, 4 juvenil. Se va a desarrollar. Muy buen partido. Y entra el juvenil Ale. Perdón, Diego, el número 16 del Más Palomas, hasta el campo, plantado como delantero centro. Ahí el Mayman 6, 22 jugadores, se lleva la tarascada, se va al piso muy dolorido. Amagó a sacar tarjeta el árbitro, no, finalmente paso, lo deja no, todo con una amonestación verbal. Que no tan capaz. Se va reincorporando el rey, muy a poco, dolorido, se toma el tobillo. Se agrupan en la medular. Ruedan, corren, se escapan los minutos 35 ya de la segunda mitad. Más tranquilo Baena ahora. Juega ahora el Palomas. Toca atrás, Ravelo lo hace con Juanfran. Juanfran recula, juega a la izquierda. Ahora con Carmelo. La tiene un poquito sola, buscando a Diego. Que viene a bajar con el pecho. La camiseta lo tira para acá. Pasa la pelota. Cobra, José. Sí. Se va a hacer el hombre de Costa Ayala, pero si hay falta de Costa Ayala para el Vasco, ¿no? Creemos que sí. Buena jugada. No tiene... La primera que tocaba, se animaba con coraje, con actitud. El hombre no lo llevó a ver el dorsal. El hombre del Costa ya la tendió en el piso. Porque tiró. Creo es el número 2. Mario. Se retuerce, se habla Homera, futbolistas y las asistencias. Porque el jugador del Costa Ayala, sí es Mario, finalmente se va a incorporar. Porque eso está recibiendo de las asistencias de Más Palomas, ¿no? El jugador del Costa Ayala. Fair play. Se abogan en esta categoría también. Serios problemas de rodilla para Mario, que está probando, parece que no va a poder seguir. Niega con la cabeza. Veremos si se reincorpora finalmente. Ahora lo levantan del piso. Se va a reanudar el partido. Esperemos que pronto. Ahí va Mario probando. Conversa. Bueno, más acudió hasta la mitad del campo para atender la rodilla izquierda de Mario.
la llevadora de tu spray. Pero es más que aerosol frío. Dime, Odi. Lo va a poner ahora en juego Sergio.
juega atrás. El pelotazo apretaba por ahí, Diego. Para que se pierda. Bromea Cali con la tribuna. Pelota para tiro, Jordi. Se le va el disparo finalmente. Tuvo Jordi. Ahora sale Richard del fondo para el Jota Ayala. Quiere jugar por ahí con Ale. Con Diego, Diego con Jordi, Jordi quería buscar la pareja de Diego. Conecta la pelota, recupera el Jota Ayala, izquierda. Después va por ahí Enrique Solo, la mitad del campo. Juega para Cali en la derecha. Avanza metros, Cali, no lo aprieta nadie. Juega ahora en corto con Jordi. Jordi buena pared con Cali. Cali llega a la línea de fondo, viene, mete el centro. La tiene por ahí Diego, la pisa, la bancaba entre dos, finalmente se la roban dentro del área. Ay, qué pena. Después de salir al Jota Ayala, cuidado, ¡oh, el rebote de Jordi! Finalmente a la presión de la portera y saque de puerta. Se complica el Jota Ayala en la salida. Basta, dijo José, sacó con un pelotazo larguísimo. Casi en otro campo. 45. Pero igual la recuperó rápido Carmelo. La devuelve, ahora la pelota es otra vez para el Jota Ayala y otra vez para el Más Palomas en un lateral de la izquierda. Llega hasta ahí Melo para hacerlo. Se cumplen los 45, pero adicionará algo. Cuidado, buena jugada de Diego con Jordi. Jordi, buena pelota por el número 15. ¡Está! Thank you.